Los trabajos de la línea 3 del tren ligero de la ciudad mexicana de Guadalajara continúan. Esta tuneladora de 2.200 kilos de peso es pieza fundamental en la construcción. Avanza los 1.100 metros finales que culminarán la fase subterránea de la nueva línea. Rodolfo Guadalajara, director general del Sistema de Tren Eléctrico Urbano, explica cómo lo hace. Hace tres acciones. Va escarbando, va extrayendo el material hacia la superficie, que lo vemos aquí en esta banda que va extrayendo el material, y a la vez va construyendo el túnel mediante dovelas hasta conformar anillos. Las dovelas son unos elementos constructivos que con exactitud milimétrica y georreferencia conforman arcos de concreto y acero que van ensamblando el túnel por donde circularán 18 trenes de nueva generación. La fase subterránea comienza en la Glorieta Normal de Guadalajara, capital del estado de Jalisco y situada a unos 550 kilómetros de Ciudad de México. Ahí arrancó la labor de la tuneladora que pertenece a la empresa española SACIR. Este monstruo se abre paso perforando a 30 metros bajo tierra a razón de 14 a 16 metros promedio al día. Esta máquina es fundamental en un proyecto que promete modernizar la movilidad en Guadalajara. Bueno, después de 22 años de abandono en materia de transporte, estamos construyendo esta línea de 21.3 kilómetros que se contempla en tres partes, dos elevadas y una subterránea. La línea 3, cuyo recorrido total durará 33 minutos, permitirá el transbordo de personas provenientes de tres municipios, Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque, que con un solo boleto podrán acortar el tiempo de viaje.